sale de tus ojos esa luz y alumbra la distancia entre tú y yo, llena de esperanza mi renglón. Esa luz recompone lo que compone. Fue tu abrazo allí que pinta con caricia el candil y alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurro el temblor de este amor que se desboca si lo provoca. Pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del sentir, del caminar, de los susurros de a mí, del sentir, del despertar, y aunque la noche fue gris, de saber que estoy hecho. Alegría. Muchas gracias. Aquí seguimos disfrutando de la noche de San Juan en este maravilloso pueblo, en el bosque. Y aquí, pues, que no decaiga la fiesta. Disfrutando mayores y niños también. Bueno, pues aquí tenemos a chicos muy guapos. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Yo, Isma. Isma, bueno, Isma, te vemos aquí con el vasito de caracoles, ¿no? Están muy buenos. Están muy buenos, ¿no? ¿Cuántos vasitos llevas ya? Dos. ¿Dos? Y estoy Isma ya. Tienes hambre, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando hoy? Yo muy bien porque estoy con mi amigo y me gusta mucho esta música y los caracoles están muy buenos. ¿Y te vas a ir a unos bailes? No, sí. ¿Sí? Con ella. Con ella, ¿no? Ahí está, pues ahora veremos. Bueno, esta niña me suena a mí de algo. ¿De qué me suena tu cara? De los representantes infantiles. Te vimos en la feria de aquí del bosque, ¿verdad? Sí, representando a San Antonio de Padua. Bueno, y te imagino que vienes con ellos, ¿no? Sí, porque somos amigos y hemos quedado para venir juntos. Bueno, ¿y en la feria cómo te lo pasaste? Perfectamente. Sí, ¿no? ¿Y los caracoles qué? Ricos, ¿no? Me encanta, ya llevo tres. Uy, tú llevas tres. A ver, vamos a un concurso, a ver quién lleva más caracoles. Vamos a ver. ¿Cuántos vasitos de caracoles lleváis por aquí? Cuatro. ¡Oh, cuatro! Aquí vamos subiendo. Tres. Tres. ¿Cuántos vasitos de caracoles llevas? Yo, tres. Va ganando. Aquí tenemos a la campeona de los caracoles. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Lucía. Lucía, ¿cuántos añitos tienes? 13. 13. Bueno, imagino aquí disfrutando, ¿no? Que la verdad que la noche también acompaña, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora las noches de verano. ¿Qué es lo que haréis por aquí, por el pueblo? Imagino que saldréis todos los fines de semana, ¿no? Salir con mi amigo y bailar y disfrutar. Claro que de las vacaciones. Claro que sí. ¿Y el cole qué? Bien. Bien, ¿no? ¿Ya han dado las vacaciones? Sí. Sí, ¿no? ¿Y qué tal las notas? Todo sobresaliente. Anda, qué buena estudiante. Anda. Pues nada, ya sabes, este veranito lo tienes para disfrutar en vez de para estudiar. Pues nada, muy bien. Y por aquí, ¿tu nombre? Celia. Celia, bueno, Celia, me vení por aquí. Cuidado, Lucía. Aquí.
Celia, bueno, nos comentaba aquí tu amiga que dice que se iba a echar unos bailes y que baila contigo. Eso, ella y yo bailamos siempre en la feria y todo. Ustedes son muy de bailar, ¿no? Sí, somos las dos muy bailarinas. Sí, ¿no? ¿Qué soy más de bailar, flamenco o otro tipo de música? Nosotros bailamos de todo. ¿De todo un poquito? Sí. Está bien. ¿Soy atrevida? Sí, ¿no? Se os ve que soy... Sí, somos muy atrevidas. Está bien, está bien. Bueno, y por aquí el chico del grupo, vente por aquí. Que me decía que llevaba 3 vasos de caracoles. Sí. ¿Y vas a repetir? No sé. No sabes, depende, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? David. David. David, tú que sales con ellas, ¿no? Sí, algunas veces. Muy pocas, pero algunas. Ah. ¿Y cuando no sales con ellas, con quién sales? Pues con mi amigo. Y ahora en veranito imagino que juntaréis más todos, ¿no? Sí. Aprovechando ahora que van a las vacaciones y demás, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Te gusta la música? Sí. Sí, ¿no? Me encanta. ¿Conocías el grupo Salma? ¿No lo conocías? No. Oye, pues cantan bien, ¿a que sí? Sí. Y la verdad es que está muy bien. Las canciones, los repertorios que están esta noche aquí, están muy bien. Bueno, cuéntame. ¿Tus padres están por aquí? Sí, están por allí, al lado de la barra. Muy bien. Tú eres más de salir entonces con tus amigos, con tus padres, ¿no? Sí. ¿Y el cole qué tal? Bien. Bien. ¿Y esas notas cómo han ido? Sí. ¿Y? ¿También eres bueno estudiando? Sí. Olé, choca ahí. Entonces, ya sabes, claro, es lo que tiene, estudiar durante el invierno y ahora el verano, pues a disfrutar. Bueno, imagino que disfrutaréis del cante y de todas las fiestas que vengan ahora, ¿no? Sí, de todas. Porque es que si no disfrutamos de las fiestas, ¿cómo vamos a disfrutar? Claro que sí. Pues nada, chicos, pues muchas gracias. De nada. Se enamoraba una moneda, tiré yo al agua. Mi deseo se enamoraba. Cuando salga la luna llena, la de San Juan. Despierte los corazones con la candela. La música suena, tirititrán. El amor me llena, tirititrán. Se encienden los labios con el sabor del alma, de corazón, y te quiero. José, no sé si te has dado cuenta, pero tienes la cámara torcida y a mí el cuello me duele ya, ¿eh? Ponlo ahí, perfecto. Que te decía que pusiera la cámara derecha porque vamos a entrevistar a Pili, a la alcaldesa de este maravilloso pueblo. ¿Qué tal, Pili? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, bueno, aquí la verdad que se apetece estar aquí en esta noche de San Juan, ¿eh? Esta es la fuerte de vivir en la tierra, por la noche hace 6 despitos fresquitos. Con esto que tenemos hoy montado, pues perfecto. Vamos, todo el mundo sabemos que la noche de San Juan las personas se van a la costa y se van a la playa, pero es que aquí no tenemos nada que envidiarle a la parte de la costa. Además aquí la tradición desde hace muchísimos años es celebrarla tomando caracoles. Entiendo que ya son casi que los últimos caracoles de la temporada y desde hace muchos años la tradición es esta, celebrarla pues con una caracolá aquí en esta plaza, justo además con un grupo de música, con la familia, los amigos, el fresquito de por la noche que ya apetece y bueno, seguimos con la tradición. La verdad que sí, bueno, ¿cuánto tiempo, ya que nos comentaba que esto, digamos, es tradición, cuánto tiempo lleváis con esto de los caracoles? Yo no sabría decirte, pero yo creo que la tradición de los caracoles llegó antes que yo al pueblo. La tradición de los caracoles puede tener unos 30 o 40 años. Que no son pocos, ¿eh? No, hubo un tiempo en el que esa tradición decayó un poco y bueno, una de nuestras tareas cuando llegamos fue ponernos manos a la obra, corriendo, nosotros tomamos posesión el 15 de junio y para el 24 pues volvimos a instaurar otra vez pues la caracola de San Juan. Pues la verdad que está muy bien, es muy bien pensado, es muy bien aquí también para el disfrute de los vecinos. Y bueno, imagino que este año habéis contado con el grupo Salma,
Sí, por ejemplo, otros años anteriores, ¿contáis también con artistas de la localidad o localidades vecinas? Mucho, el año pasado el grupo que amenizó la noche fue un grupo de copleros del pueblo. El año pasado, otro cada año pues intentamos cambiar un poquito porque haya un poquito de todo. Pero el año pasado fueron copleros del pueblo, este año pues le ha tocado al grupo Salma, que estamos encantados con ellos, la verdad. La verdad que sí. Bueno, y ya hablando, Pili, del tema, por ejemplo, de la barra que tenemos aquí detrás, es una barra de Cáritas. Cáritas. Claro, los caracoles se cargó el Ayuntamiento del Bosque. El Ayuntamiento del Bosque pone a la disposición de esta barra los caracoles y la barra vende, además de los caracoles, pues vende bebida y con esa bebida regala los caracoles. Los beneficios, pues obviamente es para Cáritas, íntegro para Cáritas. Muy bien, entonces aparte de caracoles y bebidas, ¿nos podría decir si reparten, por ejemplo, montaditos u otro tipo de alimentos? No, porque además, como aquí en la plaza, justo en la plaza hay un bar, pues el bar de la plaza se dedica a montaditos, pinchitos y comida, y Cáritas pues se dedica a vender bebidas, a repartir los caracoles y demás. La verdad que está muy bien, porque claro, así también pues se pueden beneficiar otros vecinos, claro, de aquí de la zona. Esa es la idea, que con estas fiestas, además de recuperar una tradición, además de conseguir que una asociación como Cáritas, tan importante, pues obtenga beneficio, pues que los bares y los negocios de toda la zona pues se vean también beneficiados una noche más de fiesta. Y además, ahora claro, como es tiempo de eso, precisamente iba a preguntar de cara al verano qué es lo que tenemos preparado aquí en el bosque, pero qué tal si, Pili, yo te dejo que sigas disfrutando con tu amiga y vamos a coger a esta mujer que tenemos aquí detrás. De nada, Pili, muchas gracias. Vamos a coger a la delegada de cultura. Cuidado, chico, con el cable. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, te vemos aquí también disfrutando de la noche de San Juan, ¿verdad? La verdad que sí, que estamos disfrutando un rato agradable con los vecinos y con los amigos. Bueno, pues aquí, como comentaba, tenemos a nuestra delegada de cultura del bosque. Y bueno, hemos estado anteriormente hablando con Pili, pero me gustaría que nos comentaras las actividades de cara al verano y cómo incentivar las actividades para que la gente salga y también que se beneficie un poco lo que es el tema de los bares y demás. Pues la programación del verano cultural son actividades que se dirigen a todas las edades de los vecinos, pues están dirigidas a niños, a adultos, a mayores y enfocadas de diferentes perspectivas. Comenzamos el verano cultural con una actividad que es un pasacalle para niños y niñas y para la familia en general. Son unos muñecos articulados de 4 metros y llevan luces y van haciendo un pasacalle a lo largo del pueblo. También a lo largo de todas las actividades que se han programado, pues han participado pues varias asociaciones del pueblo. Por ejemplo, se realizan casi todos los veranos unas rutas en el monte a la luz de la luna, y lo realiza la Asociación Histórico-Cultural Villa del Bosque. La Asociación Musical de Juan Aguilar también participa en estas actividades haciendo un concierto de música. Y también un poco el programa de Diputación Planea, pues es lo que nos dan bastante ayuda para poder fomentar todas las actividades culturales del verano. Comenzamos con el Planea con una actividad cultural que es el segundo encuentro de jóvenes de música de la provincia de Cádiz, que tiene lugar del 17 al 22 de julio, y seguidamente continúa otro encuentro de jóvenes estudiantes de la Universidad de Sevilla, que es del 22 al 27 de julio. Y después también otra de las asociaciones que repite este verano es la Asociación de Arte Bosque, que hacen un mercado artesanal en la parte de la zona del andén de la parte baja del pueblo. Y así que me acuerdo de algo más, pues actividades acuáticas en la piscina municipal, también la actividad acuática del tobogán acuático que fue en esta calle de aquí el año pasado. Y el año pasado, ¿verdad? Subimos, que recuerdo que me tiré, que me hice daño en la pierna, pero bueno, la verdad es que mereció la pena. También entonces, este año repetimos en el puente del 15 de agosto.
En torno a este puente queremos fomentar una serie de actividades para que estos días pues queden cubiertas de actividades. Y después, al final del verano, pues terminamos con un concurso de cante flamenco a nivel local, que el año pasado se recuperó y continuamos este año con esto. ¡Wow! ¡Cuántas actividades, eh! Me han quedado algunas ahí, pero la verdad que sí, hay varias actividades. Y además que tiene una memoria fantástica, porque incluso nos ha dicho fechas aproximadas. Vamos, que recuerda, ya ha recordado sí, casi todo. Sí, sí. Bueno, ahora me acuerdo de que el segundo fin de semana de julio repetimos este año también la gala de jóvenes flamencos que se hace en el Salón de Actos, en el patio del Salón de Actos, y participan las escuelas de baile de Noelia y Sofía Jiménez, que están aquí en el Bosque a lo largo de todo el año, pues tiene la escuela de baile y lo que se hace es un encuentro de la Escuela de Prado del Rey, creo que de Ubrique, del Bosque y de Benamaoma. Y se hace aquí en el Bosque también. Pues nada, nosotros aquí desde Canal Sierra de Cádiz, concretamente desde el Magazín de Verano a la Sombrita, que ya estáis viendo que empezamos este año ya, estamos aquí de los primeros reportajes en el Bosque, pero por lo que nos ha estado comentando, me da a mí que este año nos vais a ver mucho por aquí, ¿eh? Pues creo que sí, que el verano promete. La verdad que sí, yo ya estoy deseando de tirarme otra vez por el tobogán. Pues nada, te esperamos. Ahora esto sí, este año voy a tener que venir con coderas, con casco, que no me pase lo del año pasado. Pues nada, te preparas y te vienes de nuevo. Pues muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Venga, buenas noches. Se enamoraba, una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba. Cuando salga la luna nueva, la de San Juan, se sienten los corazones con la candela. Bueno, señores, yo me despido del reportaje. Yo me quedo aquí con los caracoles, con este grupo que me he encontrado aquí, que están disfrutando. También decir que vamos a publicidad, pero que no se mueva, porque seguimos donde... ¡A la sombrita! ¡Vamos! ¡A la sombrita! ¡A la sombrita!